El intercambio entre el viceministro de Cultura, Fernando León Jacomino, artistas cienfogueros y miembros de esta institución en la provincia, reveló problemas en el manejo y gestión del presupuesto asignado durante el año 2022 en varias categorías artísticas. Vivian Guillén, subdirectora económica de Cultura Provincial en el territorio, reconoció que el pasado periodo se violó la política de presupuesto. Nosotros hicimos un recorrido ahora con la notificación del presupuesto en la cual hicimos un análisis municipio por municipio y unidad provincial por unidad provincial, donde tratamos de priorizar la actividad sustantiva en sus eventos y en sus actividades. Ahora, hay lugares que se hace imposible. Hoy lo conoce Finanza Provincial, hoy lo conocen los intendentes. La política que tenía el Ministerio de Finanzas y Precios está muy, pero muy diverso, muy lejano a aplicarse en la cultura de Cienfuegos, porque no se cumplió. No es correcto pagarle salario a los compañeros que trabajamos en la Dirección de Cultura si no hemos garantizado antes la producción artística a un nivel elemental, a nivel que sea posible. Tenemos la pirámide invertida, no nos damos cuenta. Es al revés, no es que solo tengo salario, es que no debería de repartir salario, porque nosotros somos un personal de aseguramiento, nosotros somos un personal de respaldo a la actividad artística y creativa, no nos podemos olvidar de eso. Y el servicio que nosotros prestamos a la población depende del trigo que es esa creación. Y no al revés. La Dirección de Cultura para el año 2022 contó con un presupuesto notificado de más de 200 millones de pesos. Sin embargo, no se logró la publicación de la revista cultural Ariel. La situación constructiva en 9 de los 15 museos de la provincia es desfavorable. Empresas como la sucursal Artex S.A. y Legren incumplen con sus ingresos anuales y la música mantiene una deuda con algunos integrantes del gremio. Eso es una barbaridad. Yo no sé a quién se lo vamos a quitar en la Dirección de Cultura, qué plaza vamos a racionalizar, pero la relación, ese es la raíz del problema. Fíjense que nosotros estamos naturalizando una deformación de política cultural y tenemos una respuesta paliativa, y si no hay una ejecución el año que viene no se produce. O sea, hay que hacer un análisis a nivel de macroeconomía territorial, a ver por qué nosotros tenemos esa lógica invertida. Porque eso no es apoyar la creación, eso es darle si sobra. Ah, para hablarlo conmigo, para hablarlo en plata. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha hablado y con lo que dice el viceministro. Primero los sustantivos, después todo lo demás. Vamos a hacer una revisión. Porque además hay un espacio donde se pueden hacer. Existen además insuficientes evidencias documentales de las acciones que se realizan para comprobar el cumplimiento del sistema de control interno. Lo anterior constituye un eslabón que afecta por transitividad cada categoría artística. El diálogo se centró en eficiencia económica institucional. Roxana Martínez, Notisur.